Aquí están las armas de quien estamos ya fartos y fartas de lo que están a hacer con nuestra comarca. Decía estos días atrás algún do Partido Popular que esta folga tiña tintes políticos. Pues sí, no se equivoca, porque políticas son las decisiones urgentes que Ferrolterra necesita, y porque políticas fueron las decisiones que nos llevaron a esta situación. Sí, amigas y amigos, política es la decisión de aillarnos administrativamente, quitándonos servicios o tren, aillándonos cada vez más del resto del país. Políticas fueron las decisiones de los distintos gobiernos del Estado que llevaron a nuestra construcción naval a esta situación de muerte, usándonos como moneda de cambio en beneficio de otros intereses alleos a nuestro país. Porque sí, por una decisión política que beneficia a las grandes acerías del Estado, de sus amigos, Megasa puede verse abocado a peche. Porque políticas son las medidas que ayudan a arruinar el pequeño comercio, que hoy está aquí con nos. Yo creo que el caso de Ferrol es un ejemplo de por dónde tienen que ir a protesta y a contestación social. El problema del desempleo es un problema realmente gravísimo. La destrucción de puestos de trabajo que se está dando en toda Galicia realmente es preocupante. Preséntanos por diante a nuestro país un futuro realmente muy difícil, con un tejido productivo que no hay posibilidades de recuperarlo como no se adopten medidas inmediatas, con cantidad de gente moza emigrando a otras partes del mundo a producir riqueza allí, cuando era muy necesario su trabajo y su cualificación para producir riqueza en nuestro país y contribuir a salir de esta situación de crisis económica, y ante una actitud por parte de la Xunta de total y absoluta pasividad y en otros casos incluso de colaboración no desmantelamiento de lo que es el tejido industrial. Tenemos un 32% de desempleo, que es el mayor de todo el Estado. O 25% del pequeño comercio le ha pechado en los últimos 3 años, o 25% de lo que había. Le vamos perdiendo una cantidad de habitantes, y todo motivado por la emigración de la gente más joven y no menos joven, ¿no? No queda otro sitio que trabajar fuera de aquí, de la comarca, y vais a la población. Decisiones políticas que provocaron también que Navantia, tanto Navantia Fene, que tengo un veto político, como Navantia Ferrol, la antigua Bazán, no podía construir barcos civiles. Eso provocó de que ahora, a día de hoy, solo queden 2.000 puestos de trabajadores, cuando en la punta de producción estaba sobre 9.000. Además, un dique flotante muy necesario para potenciar la zona de reparaciones, pues está a provocar que no haya dique flotante y que barcos que podían reparar aquí están reparando en astilleros franceses, ¿no? Ahora mismo atopámonos sin carga no naval. Es decir, a partir de septiembre, los astilleros, por primera vez en su historia, van a carecer de carga de trabajo. El inicio de la rebelión, no nos queda otra, si no esta comarca dentro de 4 o 5 años pues va a ser un desierto, no va a tener trabajo y no va a tener personas tampoco. Yo creo que Ferrol marca o camino de por donde tenemos que ir también en el resto de las comarcas, no descartando, por lo tanto, de la posibilidad, incluso en los próximos meses, si las otras organizaciones sindicales estuvieran dispuestos a eso, de hacer una folga de carácter general en toda Galicia, precisamente exigiendo unas políticas económicas distintas que generen empleo en nuestro país y que rematen con esta lacra del desempleo y la destrucción de nuestro tejido productivo, ¿no? Que saiban, que sean conscientes que Ferrolterra ya superó a indignación, que Ferrolterra négase a seguir resignada, que Ferrolterra ya puso en marcha o tren de rebelión social. Porque sí, porque somos fillos de revolta y mardiña, porque levamos no corazón a Amador y Daniel. Que saiban que no imos parar.
mesmo ata acadar a súa dimisión, se é preciso. Que o teña moi claro. Non imos aceptar nin máis promesas, nin máis acordos futuribles, só un cambio de rumbo urxente para Ferrolterra. Amigas e amigos, compañeiras e compañeiros, veciñas e veciños, así, transformando a nosa ira en movilización, mirando ao frente, con orgullo, estades seguras e seguros que imos a conquerir, que imos a labrar o noso futuro, porque está nas nosas mans conquerilo. Viva Ferrolterra, viva a clase obreira galega, ánimo e adiante.